Bienvenidos a Al Expreso TV. Hoy tenemos un programa dedicado a Iveco. ¿Por qué? Porque en el evento de fin de año ocurrieron muchísimas cosas y nosotros también entrevistamos a mucha gente. En este caso estuvimos hablando con Francisco Spazzaro, por ejemplo, director comercial de Iveco, toda la parte de la perspectiva de los camiones para el 2024, qué es lo que se viene. También Juan Cruz Cerrato, él es responsable comercial de Iveco Buses, es el año de lanzamiento masivo de los buses de Iveco, así que hay muchas novedades. Y también por su parte Lorena Bernhardt, coordinadora de medio ambiente de Iveco Group, nos contó cómo van hacia un camino más sustentable. Así que todo esto aquí en el Expreso TV en un ratito. Francisco Pancho Spazzaro es un referente del sector en lo que se refiere a temas comerciales, en este caso de transporte de camiones, en Iveco y también en todo el sector. Dialogamos con él una visión de lo que fue un 2023 bastante positivo para Iveco y un 2024 que por ahí tiene algunas incógnitas. Nosotros compartimos esta nota con ustedes. Se vio que hoy a nivel mundial hay una crisis de proveedores, ¿no? Una crisis de provisión de partes y piezas muy importante. La fábrica de Córdoba fue una de las que mejor pudo administrar esa falta de componentes con una flexibilidad realmente notoria, en el sentido de que anticipaba producción o retrasaba otra en base a la disponibilidad de piezas. Casi que tuvimos la capacidad de acomodar la producción a la capacidad de entrega de materiales de los proveedores. Y eso nos permitió, en el transcurso de todo el año, no perder ni una sola unidad de producción. La meta que teníamos productiva a inicios de año se cumplió. Y fue tan exitoso que en el año 2023 el nivel de producción es comparable con el que tuvimos en el año 2013, o sea, si queremos buscar en nuestra historia reciente un año con un volumen de producción similar al de este, tenemos que irnos 10 años para atrás. Lo que estamos mostrando es abriendo un poco el telón para que vayan viendo lo que se viene en el año 2024 para Iveco en Argentina, que es el reemplazo de la gama Highway a gas por el producto S-Way de producción dentro de Latam, producción en Brasil. Para allá, para el segundo semestre del año próximo, vamos a tener en comercialización las primeras unidades de este producto, que ya empieza a rodar en Brasil con bastante éxito. Las diferencias principales se basan en las mismas que tiene la gama Highway Diesel y Gas contra S-Way. Es un producto totalmente renovado. La diferencia en componentes de una gama y otra, digamos de Highway a S-Way, ronda del 80% en el sentido de rediseño de partes y componentes. Prácticamente no hay una pieza que se repita. Lo único que tiene en común es la motorización, es el corazón, que es un Cursor 13 de 460 caballos. La suspensión neumática nos permitió ingresar a segmentos donde la exigencia de la tecnología es obligatoria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bitren o en el caso de transporte de combustible. Nosotros teníamos en Europa suspensión neumática de 4 bolsas, la full neumática trasera, pero aplicada en un eje diferente. Entonces tuvimos que hacer el desarrollo de ingeniería de aplicar esa solución, esa suspensión que teníamos en Europa, en el eje que tenemos aquí en Latinoamérica, que es un eje para una exigencia mayor. Gracias a la ingeniería que tenemos en el área de Córdoba, eso se pudo hacer. Y bueno, ya venimos ofreciendo hace un tiempo productos con esa capacidad, lo que nos permitió ingresar
en estos segmentos de mercado que mencionábamos antes, que no participábamos hasta ese hito, ¿no? En Iveco entendemos que el futuro en el segmento de carga es un futuro multienergético. Cuando hablamos de multienergético nos referimos específicamente a que no va a haber una única energía a desarrollar. No es que va a ser solo eléctrico, o va a ser solo a gas, o va a ser solo pilas de combustible con hidrógeno, sino que van a convivir todas juntas dependiendo a qué parte del mundo yo me quiero dirigir, porque no en todos lados está la misma energía. Entonces, si yo tengo vehículo eléctrico y en algún lugar no hay electricidad, sería imposible aplicarlo, pero sí, si tengo gas lo podría aplicar porque tengo vehículos a gas. Y también en qué segmento estamos hablando. O sea, no es lo mismo la exigencia de un segmento liviano como la exigencia de un segmento pesado. Por ejemplo, un vehículo enchufable eléctrico tiene más posibilidad de aplicación en el segmento light que en el segmento heavy, sin duda alguna. Entonces, a eso nos referimos con que el mundo va a ser multienergético. Nosotros nos vamos a adaptar a la matriz energética de cada región con nuestros productos y no lo contrario. Sin duda alguna va a haber clientes que la puedan utilizar en el día de hoy, pero cuando uno habla de volumen y habla de masividad, a eso me refiero con que sea aplicable, todavía no, todavía falta un tiempo, pero nos tenemos que preparar. Por eso, como Iveco, vamos a empezar a hacer pruebas con una daily eléctrica que verán en breve. Sí, 2024 es un año donde tenemos muchas expectativas. Por ahora es un poco incierto porque conocemos los lineamientos principales del nuevo gobierno. Sabemos que va a ser un primer semestre donde vamos a tener que poner un gran esfuerzo entre todos para pasar esa primera mitad del año o ese periodo, ¿no? Porque tampoco es que van a ser 6 meses, 8, no sabemos, pero va a haber un primer periodo donde todos vamos a tener que trabajar con mucho esfuerzo. Y ahí conoceremos un poco cuáles son los detalles de las nuevas políticas, como para nosotros poder acomodarnos en el sentido de establecer cuáles van a ser las estrategias para seguir proveyendo en el mercado argentino los productos con la calidad y la cantidad que solemos proveer. Superar obstáculos es lo que nos hace ser más fuertes. Precisamos estar reinventándonos constantemente para seguir adelante. Por eso trabajamos continuamente para que nuestros modelos sean la mejor referencia en bioseguridad en el transporte. Porque sabemos que su vida no puede parar. Marco Polo, siempre aquí. Ya salió el Expreso Magazine del Transporte, la revista periodística más importante del transporte de cargas. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. El Expreso Magazine, la revista VIP del transporte automotor de cargas.
El tema de buses empieza a adquirir cada vez más importancia para Iveco. En ese sentido, su responsable, Juan Cruzerrato, nos habló un poco de cómo fue el desarrollo, cómo tienen los vehículos actualmente y cuáles son las perspectivas para este 24, donde se va a producir el gran desembarco de Iveco en esta materia. Vemos la nota. Bueno, principalmente este es un proyecto en el que venimos trabajando desde el 2021. A lo largo de estos años fuimos capitalizando todos los avances para poder llegar a este segundo semestre del 2023 con el producto ya en posibilidad de ser comercializado. Esperamos en 2024 ya tener el producto con muchos patentamientos en la calle y que podamos presentar también todas las versiones que este producto tiene. Lo que estamos viendo expuesto en esta ocasión es la configuración urbana y contaremos también con una versión interurbana de media distancia, también especializada en traslado de personal, acorde a el target de cliente que apostará por nuestro producto. Este producto cuenta con una motorización de 204 caballos de fuerza y 750 Nm, ¿sí? Por sus características puede competir contra todos los otros jugadores que prestan servicios con motores 4 cilindros. En nuestro caso este es un motor 6 cilindros con ciclo Otto. Recordemos que el Bus GNC es un chasis que se desarrolla a partir de un chasis hermano, un chasis diésel. Hoy Iveco también comercializa el chasis diésel 170S28. Y a partir de ello es que llega este producto, ¿sí? Hoy es el primer producto de la línea de Iveco Bus fabricado en Argentina. Este producto sale de la planta Córdoba y ya se encuentra 100% disponible para poder comercializarlo. Actualmente cuenta con 9 cilindros de carga, ¿sí? Eso le da una autonomía en torno a los 320 kilómetros, ¿sí? Esta configuración nos permite ser optimistas para poder brindar el servicio urbano sin problemas, también trabajar con el interurbano, ¿sí? Y para prestar servicios de traslado de personal. Para lo que sería en media distancia, tendríamos que trabajar acorde a la necesidad y en función de la autonomía que acabé de mencionar. Hoy Iveco Bus trabaja 100% alineado con su principal concesionario de buses, que es Overbus, ¿sí? Overbus es experto en la comercialización de buses en toda la Argentina y tiene todas las herramientas para poder trabajar con transportistas privados y también conoce y trabaja muy de cerca con Iveco en todo lo que son licitaciones. De presentarse oportunidades estaremos 100% preparados para, junto con el concesionario, presentarnos y poder no dejar limitado el alcance de este producto al transporte privado. Nuestro Bus GNC tiene como principal objetivo ser una referencia para toda Latinoamérica, ¿sí? Hoy por hoy estamos desarrollando lo que es el mercado de Argentina, pero también estamos poniendo un pie fuerte en Perú. Tenemos perspectivas también de que este producto pueda alcanzar Brasil y Colombia como otros mercados de exportación desde nuestra planta de Córdoba. Oh,
presentamos la nueva generación de buses Scania. Eficiencia, economía operacional y bajo consumo de combustible combinados con una mayor seguridad para los pasajeros, fácil maniobrabilidad y un amplio portfolio de combustibles alternativos. Beneficioso para operadores, el medio ambiente y la sociedad en general. El medio ambiente, la sustentabilidad adquieren mayor importancia en todas las empresas. En este caso Iveco tiene a su coordinadora de medio ambiente, Lorena Eberhardt. Nos habla un poco de cómo recuperan materiales no solamente en la fábrica, sino también todo lo que tiene que ver con la energía y el futuro de la sustentabilidad para Iveco. Vemos la nota. Bueno, nosotros en planta Iveco tenemos una isla ecológica, ¿sí?, donde trabajamos con el reciclado y la vuelta en puesta en valor de los residuos, donde transformamos los residuos, lo transformamos en un recurso, una materia prima para volverlo al circuito productivo. Así trabajamos con la madera, el cartón, el plástico y ahora incorporamos, ¿no?, el residuo de lo que es la viruta que es el mecanizado al motor, donde logramos hacer una pieza definitiva para el motor, que es para el camión, que es el escurridero. No, en realidad estamos constantemente trabajando con el área de ingeniería, nuevos lanzamientos y calidad, buscando cómo podemos incorporar en el proceso productivo aquellas piezas que son necesarias. Por ejemplo, con el nuevo proyecto del bus AGNC, eran necesarias hacer piezas para trasladar el bus hasta el carrocero, y ahí se lograron hacer 3 piezas que se realizan con madera. Igual, como la pieza que necesitaba el motor, el camión, logramos hacer con esta viruta. Llevó mucho tiempo poder lograr, ¿no?, que la fundición de la briqueta lograse hacer una pieza definitiva para el camión. Sí, nosotros tenemos un objetivo de reciclar el 100% de los residuos que se generan en la producción del camión. Estamos en un 99,8% aproximadamente. Todo lo que nosotros generamos, todo vuelve al circuito productivo, ¿no? Tenemos el orgánico, vuelve como compost, tenemos un vivero de plantas nativas donde usamos ese compost. Y trabajamos para la forestación, todo el cartón, el plástico y los metales se reciclan el 100%. También hacemos un reciclado del agua, ¿no? Todo el agua productiva se recircula en planta. Trabajamos constantemente, ¿no?, para tener un proceso sustentable, no solamente el camión como producto en ruta sea sustentable, sino que todo nuestro proceso productivo sea sustentable. Y no solamente trabajamos, ¿no?, en la reducción del impacto con los residuos, sino que trabajamos con la biodiversidad, con forestaciones en distintas reservas naturales de Córdoba y también con la parte social, ¿no? Hacemos muchas acciones de voluntariados en distintas escuelas y en parques nacionales, trabajando en las necesidades que tiene la sociedad. Sí, nosotros ya trabajamos con distintos paneles solares, ¿no?, para abastecer energía en distintos puntos de la planta, pero bueno, es un proceso un poco más lento. Sí, lo que trabajamos es para reducir el consumo de energía y de gas en nuestro proceso productivo. Sí, constantemente estamos trabajando con todo el equipo, ¿no?, que trabaja en línea, nuestros colaboradores, para que sea la menor generación de residuos en el proceso productivo, el menor consumo de energía, de gas. Se trabaja mucho la cultura, es un cambio cultural, ¿no?, para poder tener un proceso y un producto sustentable. Sí, siempre se trabaja con el benchmarking, nos visitan muchas empresas también para ver nuestro proceso productivo y nosotros también trabajamos en recorrer otras empresas, siempre buscando la mejora continua, ¿no?, y buscar las mejores prácticas para tener cada vez un proceso más sustentable. El compost se entrega a los empleados porque se produce cuando necesitan. Después, bueno, entregamos planta también para distintos eventos, que son todas las plantas que producimos. Por cada camión, ¿no?, que producimos nace un nuevo árbol que tenemos en nuestro vivero de plantas nativas.
estamos viendo en realidad con las piezas que necesita el camión cuáles pueden ser de fundición gris. Nosotros tenemos una materia prima, que es la briqueta, que funciona con, digamos, la fundición gris. En este momento solamente podemos hacer el escurridero, que es la pieza, pero estamos constantemente trabajando con ingeniería y nuevos lanzamientos para ver dónde podemos incorporar más piezas a través de economía circular. Sí, estamos trabajando con plástico, se está trabajando en este momento incorporando el plástico en el proceso productivo. Por ejemplo, las bolsitas que cubren al motor para la pintura se hacen 100% con plástico reciclado de nuestra isla ecológica. Y estamos viendo ahora si podemos hacer piezas o tapones que no van al producto, pero sí son necesarias para el proceso, con plástico reciclado. Llegamos al final de otra emisión del Expreso TV. Les comenté al inicio, casi dedicado totalmente a Iveco. ¿Por qué? Porque en el evento de fin de año hubo muchas novedades. Tuvimos la palabra de Francisco Pasaro, de Juan Cruz Cerrato, que es responsable de buses. También de Lorena Eberhardt, con un nuevo tema que tiene que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad. Nosotros nos despedimos aquí en el verano porteño y les deseamos muchas felicidades. Y nos vemos en la próxima emisión del Expreso TV.